Viajamos hasta Colombia con nuestro compañero Carlos Armando Gómez, con el panorama nacional RPTV, aquí en Radio Diría. Adelante, Carlos. Panorama Nacional, noticias RPTV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este panorama nacional. Comenzamos. Aumenta el número de cárceles en el país y nuevas medidas en la propuesta del candidato a la vicepresidencia Juan Carlos Pinzón. Dayana Martínez. Colombia inició el 2018 con una sobrepoblación carcelaria del 45%. Por ello, el candidato vicepresidencial Juan Carlos Pinzón aseguró que durante el gobierno de Germán Vargas Lleras crearían 30 cárceles en el país. Tienen que estar uniformados y obligados a trabajar para pagar el costo de las cárceles y su manutención. De modo que cuando salgan, salgan mejores ciudadanos y no como pasa hoy, que entra un criminal y sale el jefe de una banda criminal. La propuesta generaría 40.000 nuevos cupos que podrían ayudar a reducir la sobrepoblación significativamente. Este es el panorama de noticias RPTV. Soy Carlos Armando Gómez. Que tengan todos un extraordinario día. Hasta pronto. Los versos a mi madre me los inspira Dios. Muchas gracias, Carlos Armando Gómez, de la Agencia de Noticias RPTV desde Colombia, por la información.